Segunda semana de la Copa Latinoamérica Sur Clausura 2017. Last Kings llegó a las instalaciones de Riot Games Chile como amplio favorito para ganar el encuentro contra Born to Kill. Los Reyes obtuvieron la ventaja durante el juego temprano y aunque después sufrieron algunas complicaciones, consiguieron el primer punto tras aniquilar a sus rivales. La sorpresa fue que Born to Kill dominó la segunda partida y aprovechó la selección de Syndra por parte de Rakdos para empatar la serie. Después del partido, los jugadores de Last Kings hablaron con nosotros sobre su bajo nivel de juego y esto fue lo que dijeron. Sí, creo que tuvimos cierta mala coordinación al momento de jugar, quizás. Las cosas no salieron tan bien en el segundo juego, creo que para el game lo pudimos haber jugado mejor. Pero nada, eso creo que son los errores más graves. Ahora hay que llegar a la casa, ver los errores y que no pase la próxima semana. La partida de hoy contra OK ha sido un poco más complicada, se ha complicado más de lo normal. Básicamente ha sido un poco de tema de draft también, cosas que no nos esperábamos. Y nada, teníamos un plan de juego, tampoco lo hemos ejecutado como queríamos. O sea, en sí creo que nos hemos desconcentrado bastante por el tema de problemas que hemos tenido internos en cuanto a sonido, que ha habido un poquito de problemas y en sí tampoco hemos jugado muy bien, creo yo. Así que, o sea, ha sido un cúmulo de cosas, creo yo. También pudimos conversar con Ghost sobre el empate y sobre su sólida actuación. El motivo principal por el que ganamos esta partida fue porque estamos cambiando un poco el mindset. Estábamos jugando muy emocional, al menos las primeras dos partidas era como todo muy, no sé, vamos para acá, no sabíamos cuándo vaquear de repente y ahora estamos más firmes. Creo que hice mi trabajo, que era más que nada bloquear a los carries y combinar junto con Gambit, que era el feed, y lograr bustear a cualquiera de los dos carries, creo que lo ejecutamos bien toda la partida. Asimismo, Primo nos comentó por qué entró a cambio de Suniki en la segunda parte de la serie. Ahora, lo que pasa es que queríamos probar un juego, en verdad no sé si quería jugar Karma, quería jugar como Rakan o Thresh, que eran como más playmaker, pero por el hecho de que estaba tan Kench, ¿no? Tampoco voy a ocupar mucho el Thresh, pero se ocupa, o sea, ocupamos esos cambios porque sí nomás. O sea, no es porque uno juegue mejor que el otro o ver qué onda, pero queríamos ir probando y creo que esta era una buena chance para ir probando los cambios de support. Mientras tanto, Elefante profundizó en este tema y nos explicó cómo fue la experiencia de jugar contra Primo. La verdad sí, no sé cuál habrá sido la decisión detrás de eso y de Primo fuera de que fuera un jugador mucho más agresivo que Soniki, porque Soniki los picks que tiene él y lo que mejor juega son jugadores Karma, Nami, cosas así, Lulu, que son como más de heal y no tanto de ser agresivo en la línea. Igual creo que lo noté un poco más, la presión que metió Primo en la segunda partida, pero nos subimos a sobreponer eso. El segundo encuentro del día fue protagonizado por Chaos Latin Gamers y Revered Sports, quienes ofrecieron un juego muy largo y parejo que se definió a favor de KLG tras un grave error del Fénix. Curiosamente, el segundo choque también estuvo marcado por los errores de ambos equipos, pero al final la escuadra del Rinoceronte pudo capitalizar las debilidades de su contrincante y cerró la serie con un 2-0. Tras la batalla, preguntamos a los chicos de KLG si existe morbo por enfrentar y derrotar a su ex equipo. Igual, obviamente sí, porque era mi ex equipo y mi meta era ganarle a ellos para no quedar, no sé, mal como jugador. Pero no, salí súper tranquilo como cualquier otra partida y jugué como tenía que jugar. Bueno, el partido contra Revirt, yo creo que es un equipo nuevo, por más que lleve el mismo nombre, como que siento son, yo juego contra los jugadores y no contra la organización, así que creo que fue como nada, o sea, es como jugar contra cualquier equipo. Slow también nos dijo por qué le acomoda tanto usar a Thresh y Mantarraya compartió algunos comentarios sobre la victoria. O sea, yo llevo jugando Thresh muchos años desde que empecé a jugar support y un campeón que lo tengo muy especializado y cada vez que lo juego, no sé, me dan ganas de hacer muchas jugadas, de iniciar cosas, de proponer cosas y eso es lo que más importante de jugando Thresh, proponer y hacer Thresh y otras cosas así. Bueno, yo creo que ganamos porque realmente estamos todos comprometidos con ganar, con dar lo mejor. Practicamos demasiado estas semanas y bueno, creo que todos aportamos de diferentes aspectos a los equipos. Creo que podríamos obtener una victoria más limpia, pero capaz que la ansiedad y los nervios en el stage nos juegan un poco en contra. Por otra parte, los jugadores de Arrowbeard charlaron acerca de esta derrota. Bueno, por lo menos en el primero partimos con una desventaja, no sé cuánto sería, pero se sintió que era un poco grande.
pero supimos aguantar y responder a las jugadas bien y logramos volver al juego. Luego de eso, seguimos presionando, sacando ventaja y al final hubo como un throw y terminamos perdiendo. Acho que nosso time está tendo um pouco de dificuldade no early game. E eles pegaram um pouco de vantagem no early, a gente conseguiu dar a volta, mas ainda falta um pouco de experiência no nosso time, eu acho. Não tendo um shot calling preciso e mais experiente. Como na KLG tem alguns players que já jogaram juntos, são mais experientes, eles acabaram pegando vantagem nisso. Y para finalizar, Sora profundizó en las claves de lo que es necesario para poder ganar una serie. Bueno, de partida yo creo que la experiencia es algo que nos falta a todos y que vamos adquiriendo con cada juego que vamos jugando. Y con la experiencia también la comunicación y proactividad, pero todo eso se va dando con el tiempo, yo creo. La intensidad de CLE sigue creciendo con cada fecha, pero la primera jornada aún no termina. Si quieres saber cómo se vivió el clásico entre Isurus Gaming y Furious Gaming, da clic en este video. Recuerda suscribirte a Código Gamers para disfrutar toda la acción de los eSports. Yo soy Robin Master y nos vemos en la próxima ocasión.